Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cuál va a ser nuestra próxima playlist? Lo que tanto pidieron. ¿Y cuál es? El escote en pico o el escote V o como nosotros le llamamos escote en V. Lamento no tener ningún suéter en un color más claro, pero por lo menos me he puesto un suéter para que vean el escote en pico. Esto es lo que vamos a aprender a hacer en esta serie. Pero hay que tener paciencia. Porque hay muchísimas cosas para lograr un buen escote en pico. Primero, hay que saber cómo disminuir. Generalmente, un escote en pico se disminuye en cada cuatro hileras. Si yo disminuyo cada cuatro hileras, acá ya hay otra cosita, otra trampita, como le llamo yo. Ya no voy a utilizar ese punto guía en la disminución, porque se va a notar. Si yo disminuyo en todas las vueltas derechas, como en la sisa, me queda perfecta. Tejo el segundo punto y se forma una guía. Pero cuando yo voy a hacer el escote, que generalmente tenemos que disminuir cada cuatro hileras, hay una técnica especial para que no se note cuando disminuyo. Ese es un tema, las disminuciones. Segundo, si voy a hacer un escote en pico, voy a tratar en lo posible de hacer un dibujo que se pueda separar para que se note que quede mucho más lindo. Después vamos a aprender que, después de disminuir la nervadura central, por lo tanto debo tener número impar de puntos. ¿Para qué? Para luego, al levantar el cuello, hacer esa nervadura central. Así que recuerda, disminuciones, nervadura central. Después voy a tejer mi elástico, uno y uno. Pero después, ¿qué tengo que aprender? El cierre tubular. Así que no esté tan ansiosa porque vamos a tener muchos pasos, porque previamente a cerrar le enseñaré a cerrar el montaje tubular, o sea, el cierre tubular. Aprendimos el montaje y hay que aprender a cerrar, porque en el escote en pico queda mucho más lindo. Si comienzo un suéter con elástico, también cerrar haciendo el cierre tubular. Así que hay muchísimos pasos para aprender, así que con paciencia iremos haciendo paso a paso. Así que no se olvide, suscríbase, active esa campanita, así se va enterando cuando subo los videos. Y si algo se olvidó o recién es nueva, bienvenida, no se olvide de hacer clic en esa i y ahí va a encontrar todos los videos que he ido subiendo. Así que estamos listas para el escote en pico o V.